programa. Aquí vean todos sobre el nuevo suicidio del pijama. Aquí tiene, señor, el periódico. Todo sobre el suicidio del pijama. Maldita sea, Susan, es un crimen. El suicidio es un crimen. ¿Qué hace la policía? ¿Dónde está Sherlock Holmes? Eso pensaba yo, Robert. ¿Dónde está Sherlock Holmes? Escocia. Ha picado uno, Watson. Del hilo, Holmes, hilo. Es hermoso. No lo dejes escapar. Rayos. Lo perdí. Siento que se le haya ido, viejo amigo. ¿Qué está haciendo ahora? Cambiar la mosca. No sea embustero, Watson. ¿Quién, yo? Sí, cuando un hombre se escabulle 4 veces en una hora para cambiar la mosca y sigue teniendo la misma en el anzuelo, es un embustero. Seguro que sí, estaba un poco mareado, demasiado sol. Patrañas. ¿Patrañas? Tiene el sombrero al revés. Uh-huh. Ah, lo que imaginaba. Ha estado leyendo sobre esos asesinatos del pijama, aunque me dio su palabra de no hacerlo. ¿Ha dicho asesinatos? Así es. El periódico dice suicidio. Tonterías, Watson. Los suicidas suelen dejar alguna nota y ninguno de estos hombres ha dejado ni una palabra. Holmes, no hay tiempo de escribir una nota antes de tirarse delante de un autobús. Pero ninguna de estas personas se ha matado tirándose bajo un autobús. Se fueron a la cama, con las puertas cerradas. Y cada una de ellas se levantó en mitad de la noche y se mató. No lo pensé. Es obvio. Tampoco es Scotland Yard. ¿Sabe, Watson? Hay algo misterioso. Algo monstruoso y horrible. Algo que ha llevado a esas gentes al suicidio. Y cuando se induce a alguien al suicidio es asesinato. Me sorprende, Holmes. ¿No sería mejor que volviéramos a Londres enseguida con tanto crimen al acecho? Lo siento, Watson. El placer de la persecución ya no es para mí. El crimen se ha acabado. Ahora y siempre. No. No lo dice en serio. Sí, por desgracia. ¿Por qué? Watson, tengo que hacerle una confesión. No me siento igual que antes. Últimamente he sufrido unos mareos muy alarmantes. ¿Una sensación de flotar? ¿Dificultad para mantener el equilibrio cuando está de pie? Exactamente. Ya sabe lo que significa. Hemorragia cerebral si no se cuida. Exacto. Hay que volver a Londres cuanto antes. Iremos a ver al doctor Armitage. Aún podemos divertirnos aquí, amigo. Si van a ser nuestras últimas vacaciones juntos, quiero disfrutarlas plenamente. Lo siento. Temo haberle disgustado con esas noticias. No, ni lo piense. Ahora ya sabe por qué dejé Londres durante la mayor ola de asesinatos desde Jack el Destripador. ¡Watson! El nombre de Ronald Royce Carter debe ser añadido a la lista de suicidios que ha trastornado Londres en los últimos meses. La lamentable noticia de la desaparición de Sherlock Holmes. ¡Bah! ¿Has visto, Susan? Vaya momento que ha elegido ese Holmes para morirse. Es un ultraje, un maldito ultraje. Pobre hombre. He oído decir que mandarán sus cosas al Museo Británico. ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Sus viejas botas y su chaleco? Robert, ¿para qué iba a querer su chaleco al Museo Británico? Me refiero a su cuaderno de notas y a sus archivos. La extraña muerte del presidente Murilla. Las ratas gigantes de Sumatra. Sí. ¿Sabe, señora Hudson? Fueron los años más felices de mi vida. Vamos, vamos, doctor. No debe deprimirse. Lo que no tiene cura, no hay más remedio que soportarlo. Tiene razón, mucha razón. Es puro sentimentalismo. Una tontería. Vaya por Dios.
Deben ser los hombres del museo. La mitad de las cosas están aún sin empaquetar. Baje usted, por favor, y entreténgalos unos 15 minutos. Luego podrán subir y llevárselo todo. No quiero que se lo lleven, doctor Watson. Es como si se llevasen un trozo de mi corazón. Calma, amiga mía. Lo sé, lo sé. ¿Por qué está lloriqueando? Oh, ya sabe cómo son las mujeres. No se dominen. No esperaba verle por aquí, señor Lestrade. El Museo Británico ha pedido protección. Llamaron a Scotland Yard. Estaba allí por casualidad. La verdad es que no quise que un cualquiera se encargara de esto. No, claro que no, claro que no. ¿Qué si yo más desvencijado? ¿Desvencijado? No, señor, no tiene nada de eso. Lo retiro, doctor. ¿Cuántas veces lo he visto dejarse caer en él? Un tipo curioso. Hoy comenté con mi esposa que de no ser por él seguiría siendo un simple sargento. Podía habérselo dicho cuando estaba vivo. Puede que nos entendiéramos mejor de lo que cree, doctor. Sus viejas pipas. ¿Por qué le dejó caer en ese maldito río? ¿Por qué no se tiró tras él, cabeza de chorlito? ¿Cabeza de chorlito? Eso me ofende, Lestrade. Tirarme tras él. No estaba allí. Cuando llegué, había desaparecido. Desaparecido. Lo siento, doctor. No me lo tome en cuenta. Yo... Olvídelo. Lestrade, ¿le gustaría tener una de sus pipas? Desde luego. Cójala. Gracias. Esa es muy vieja. Es la que quiero. Le recuerdo con ella. Bajaré al furgón un rato a ver qué hacen. Tómese el tiempo que quiera, doctor. No hay prisa. El Museo Británico no se moverá de allí. ¿Qué diablos ocurre? Traigo un paquete para el señor Sherlock Holmes. Él se hará cargo. Gracias, señor. Tráigalo aquí. ¿Le importa firmar, señor? Vaya, estos lápices no valen para nada. Así es. ¿Tiene navaja? No, no tengo. Un momento. Bien. Así que aquí es donde vivía. Eran sus habitaciones, sí. Pues no lo parece, si quiere saber lo que opino. ¿Y a quién le importa eso? Eso es mío. He perdido otros así. Bueno, supongo que le iba mucho este ambiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo entendido que no era ningún as como detective. Solo un señorito comodón que se sentaba sobre su trasero y dejaba que los demás hicieran el trabajo suyo. Ya está bien. Y no digo que no tuviera fama, no. Pero a los periódicos se les puede comprar. ¿No cree usted? ¡Gusano insinúa que...! Bueno, bueno, jefe, no se caliente. Tómeselo con calma. Tengo derecho a opinar. Y mi opinión es que el señor Holmes no era más que un viejo merluzo, eso es. ¡Atrévase a decirlo otra vez! ¡Un viejo merluzo, un auténtico viejo merluzo! Yo te enseñaré, gusano. Veremos quién es el merluzo aquí. Tranquilo, Watson. Serénese, ate los perros. ¡Holmes! Está bien, compañero. No ponga esa cara, serénese. Tome, beba algo. Cielos, ¿en qué ha convertido esta habitación? ¿Cómo ha podido hacerme esto? Se lo ha merecido usted. Hacer públicos mis archivos. Dar pistas a todos los criminales del país. Se ha superado a sí mismo en obnubilación mental. ¿No se da cuenta de que mis archivos son dinamita? Tenía que impedirlo aunque necesitara volver de entre los muertos para hacerlo. No le perdonaré esto, Holmes. Nunca mientras viva. Reconozco que ha sido un truco sucio, pero tenía que verle. Y ya sabe que nadie repara en un cartel. Y ya están listos esos libros. Póngalos bajo llave en Scotland Yard, inspector. ¿Cómo? Estoy viendo visiones. ¿Qué tal, Lestrade? Bueno, que me aspen. Ahora que le creíamos bien muerto y enterrado. Vaya sorpresa. Mi regreso del otro mundo era necesario, inspector. Vaya necesidad, más bien una juerga. Se ha divertido de lo lindo con su pequeña actuación. ¿Qué pretende? Se lo diré brevemente. Es obvio que los suicidios del pijama son en realidad asesinatos. Muy bien concebidos y ejecutados. Han estado cerca del crimen perfecto. ¿Dónde está mi vieja pipa? Es igual que matar. Sin duda, esos crímenes son obra de una banda bien organizada y dirigiéndola a una de las cabezas más inteligentes de Europa.
¿Supone quién es? Sospecho que una mujer. ¿No hay tabaco por aquí, Watson? Sí, lo embalé. Una mujer me sorprende, Holmes. ¿Por qué? Porque el método, si se fijan bien, es especialmente sutil y cruel. Felino y no canino. Tongraterías. Canino, felino, equino. Cuando un tipo se mata es suicidio y nada más. A no ser que sea inducido al suicidio, en ese caso es asesinato. Inducción, sí, eso suena femenino. En efecto, un Moriarty femenino, inteligente, despiadada. Y sobre todo cautelosa, así pues mi primer paso al desaparecer de escena será darle cuerda. Entiendo, cuando no está el gato, los ratones se divierten. Exacto. Palabras, usted y sus teorías. ¿Teorías? Oyéndole cualquiera diría que tiene ojos en la espalda. Puede quedarse la pipa, Lestrade. Lo siento, amigo, se la di. Bien hecho, Watson. Gracias, Holmes. Veamos, ¿qué rasgos tienen en común esos suicidios del pijama? Los pobres hombres murieron en mitad de la noche, solos y con las puertas cerradas. Y todos eran acomodados. Bien, y al parecer todos ellos aficionados a los placeres del juego. No lo olviden, es muy significativo, nos proporciona nuestro único eslabón. ¿Eslabón para qué? Querido Lestrade, si pretendemos poner una trampa a esa mujer, ¿por qué no usar como cebo la comida que prefiere? ¿Tiene un lápiz? No, se lo dio al cartero. Tenga, use este. Y no rompa la punta. Ahora, escriba lo que le diré. Confío en usted para que llegue a los periódicos. Crímenes. ¿Listo, Watson? Adelante. El distinguido oficial hindú, Ragni Singh, coronel de lanceros del Marajá de Bompur, ha llegado a Londres. ¿Ragni Singh? Nunca oí hablar de él. Acaba de nacer. Ah, ya. Bien, sigamos. A pesar de su conocida devoción a la diosa de la fortuna... A pesar de su conocida devoción a la diosa de la fortuna, Ragni Singh ha declarado que nos visita para intentar que cirujanos británicos le hagan recuperar el movimiento de su brazo izquierdo paralizado por una herida en combate. Parece interesante de conocer, ¿no crees? Excitante. Pensaré en nuevos temas de conversación. ¿Qué hacen en la India, Norman? Montan en elefante. Qué incómodo. Asegúrate de que recibo una invitación para el casino. Veinte negro. Par y pasa. Hagan juego, damas y caballeros. Hagan juego. Hagan juego, damas y caballeros. Vamos, ¿eh? ¿Me permite? Desde luego, madame. Espero que cambie mi suerte. Hagan juego, damas y caballeros. Hagan juego. Siete rojo, impar, gana la casa. ¡Oh, qué horrible! La fortuna de la guerra, madame. Siento no haberle traído suerte. Pero me ha traído el encanto de su presencia. Disculpe. Hagan juego, damas y caballeros. ¿Puede cambiarme un cheque, por favor? Nombre. Ragni Singh. 100 libras. Hagan juego, damas y caballeros. ¿Qué tal tu suerte, Jaime? Me parece que no va a ir nada mal. Hagan juego, damas y caballeros. Oh, Norman, estás ocupando el lugar de este señor. Lo siento. Gracias. ¿Al 16? Oh, no, al 16 otra vez, ¿no? ¿Juega usted? Al 19. Es una intuición. Me gustaría que usted... Lo jugaré al 19. Deséeme suerte. Está siendo usted muy amable con un extraño. Nada de eso. Nadie de su país es extraño para mí. Hagan juego. Mi padre fue el capitán Spelling de los lanceros bengalíes. Nací en Sri Lanka. En Cachemira, el lugar donde nacen las mujeres más bellas del mundo. No va más. 16 rojo, par. Gana la casa. Si le hubiera dejado a usted. Es el destino, madame. No se puede luchar contra él. Si quiere ocupar mi puesto, señor. Gracias. Buenas noches, madame. Y adiós. Hagan juego, damas y caballeros. Hagan juego.
No. No debí hacer eso. Es la mejor solución, madame. Se acabarán mis problemas, disculpe. No, por favor. Le aseguro que mañana verá las cosas de distinta forma. Es fácil decirlo. Es que lo sé, también yo he estado en la misma situación. ¿Usted? Hace algún tiempo perdí todo mi dinero. Algo muy desagradable. El dinero, madame, no es nada. El honor lo es todo. ¿El honor? Estoy desesperado. En mi país soy un soldado de cierta graduación, muy respetado. Y hace un momento he firmado un cheque en descubierto. Sin ningún valor. No sabe cuánto lo siento. O sea que no tiene usted fondos. Nada. Ni siquiera para pagar el hotel, madame. ¿Y amigos? En Londres, no. ¿No tiene nada con que reunir algún dinero o joyas o...? Piensa usted en príncipes orientales. No tengo la suerte de serlo. ¿Tal vez una póliza de seguros? No. Solo unas míseras 5,000 libras en depósito. Pero no puedo disponer de ellas. No ha transcurrido el plazo. Tonterías. Es fácil cuando se conoce a la gente adecuada. Le puede recomendar a alguien si quiere. ¿Sería posible? Tendría que pagar intereses. Un 5%. Solo tiene que entregar su certificado a quien le adelante el dinero, haciéndole su beneficiario. ¿En el caso de mi muerte? Sí. Pero usted no va a morir, ¿verdad? Sería una impertinencia, madame, quitar mi vida de sus manos. Es extraño que la vida de un hombre dependa de una mano tan pequeña, tan suave. ¿Me permite que la visite mañana para agradecérselo? Por favor. Sus flores son preciosas, Ragnisi. Tan fragantes. Lo fragante es su hogar, madame. Lleno de recuerdos de la tierra en que nací. Todo tan real, tan nostálgico. La madre india. Madre de misterios. ¿Me permite? Desde luego. Son unas fotos que hizo mi tío años atrás. Las tengo a mano para refrescar mi memoria sobre la India. Estas montañas, no consigo identificarlas. El Karakorum en el noreste. Los pilares de Parubaki. Las llaman los nativos. Ah, sí. Ahora las reconozco. Sí. Y dígame, ¿esta baja estructura qué es? El altar de la vaca sagrada. Sí, el lugar de sagrada meditación. ¿Lo toma con leche y azúcar? Solo, gracias. Creo que el té debe tomarse solo para no disfrazar su sabor. Opino como usted. Tampoco me gustan los disfraces. ¿Pastas? Gracias. Gracias. ¿Es tan molesto disponer de una sola mano? Lo siento. Debí recordarlo. No es mi pobre mano lo que quiero que usted recuerde, sino a mí. Eso lo haré siempre. Las damas olvidan con facilidad. Por ello, me he permitido traerle un pequeño recuerdo. Oh, no ha debido. ¿Por qué no? El hombre al que usted me envió me ha hecho un anticipo de 500 libras sobre mi póliza sin valor y no podía pensar sino en usted, por favor. No debiera, pero tengo que verlo. ¡Oh, qué cosa tan encantadora! ¿Le gusta? Es maravillosa. Permítame que la lleve a la joyería para que graben su nombre. ¿A ese o solo Andrea? Solo Andrea. Permítame limpiarla, he dejado mis dedos marcados. No, es una huella preciosa. Su té se ha enfriado, si me permite. Gracias. ¡Oh! ¡Oh, qué tonta! No es nada, se lo aseguro, madame. Pero su mano, nunca podré perdonármelo. Soy yo el descuidado, madame. Hola, gente encantadora. Mi hermanastro Norman Locke entra en escena. Es un placer. ¿Qué tal? Siento no tener nada en casa para las quemaduras. Raramente me quemo. No se preocupe, volveré a mi hotel. Au revoir, madame, hasta que nos volvamos a ver. Pronto espero. No se moleste en acompañarme, gracias.
Yo nunca quemo a nadie sin intención, cariño. Ni yo tampoco. Quería ver si movía el brazo izquierdo. Y lo hizo. Está tan inválido como tú. Va tras nosotros, Norman. ¿Sabe que tú vas tras él? Lo sabe, si es quien creo que es. No seas tan críptica. Mira esto. ¿Y qué? ¿Es Ragni Singh? Ahora mira esto. No puede ser Sherlock Holmes. Está muerto. ¿Lo está, Norman? Hoy lo dudo. Pero si te refieres a mañana, Sherlock Holmes está muerto. Pisos Landon. Ya está todo, bien cerrado. Nadie podrá entrar por ahí. No lo entiendo. Si se empeña en dejarlos fuera, ¿cómo espera que entren? Querido Lestrade, mi propósito es muy sencillo. Solo quiero repetir las condiciones en que ocurrieron los suicidios del pijama. Puertas y ventanas cerradas. Ningún resquicio por donde un ser humano pueda entrar en la habitación. No comulgo con eso. Donde hay un asesinato, tiene que haber un asesino. Así lo veo yo. Precisamente, pero no busco al asesino, sino los medios del crimen. La secreta instrumentación de esos crímenes. No esperará usted que nadie vaya a entrar por ahí, ¿no? Lo espero todo y nada. Atento al callejón. Puede que tenga que volver corriendo, ¿entendido? Tranquila. Pisos Landon, entrada de servicio. Ahora, si es tan amable de esperar fuera, acostaré a Sherlock Holmes. Me sentiría más tranquilo si... Buenas noches, Lestrade. Bastará con que se quede a la escucha. Cuando ocurre, siempre es demasiado rápido. Buenas noches. Prisa por la escalera trasera al callejón. Puede que haya huido por ahí, yo iré al tejado. ¡Alto! Thank you.
Le ha dado de lleno. Holmes está tan muerto como una momia. No lleva ninguna identificación. Hubiera preferido cogerlo vivo. ¿Qué piensa de esto? Agujeros para respirar. Parece como si llevara... algo, ¿pero qué? El instrumento de la muerte era una araña, no cabe duda, Lestrade. ¿Usted cree que su picadura impulsó a los suicidas del pijama a matarse? ¿Cómo entró en la habitación? Por ese respiradero. No me venga con que la araña tenía su nombre y dirección en el bolsillo. No lo creo. La rejilla fue retirada de la boca del respiradero, evidentemente para que pasara algo bastante mayor que una araña. Conocemos la mitad de cómo se llevaron a cabo los crímenes. Una huella. Caramba. Es muy pequeña. La pisada de un niño. Sin noticias de Sherlock Holmes. Aquí tiene, señor. Puede que el famoso detective esté muerto en estos momentos. El doctor Watson ni niega ni afirma haber vuelto a ver a su famoso amigo desde el día de su desaparición. El ilustre doctor mantiene un profundo silencio. Adelante. Buenos días. Buenos días, señor. El señor Holmes, supongo. No, el doctor Livingstone. ¿Cómo está usted, señor Stanley? Encantado de conocerle, doctor Livingstone. Mi nombre es Adam Gilflower, del departamento de entomología. ¡Un cazabichos! Permítame, señor Gilfoyer. ¿Quiere sentarse? Mi apellido es Gilflower, señor. ¡Oh, Flower! Sí, como flor. Flora y fauna. Veo que le molesta la luz, señor Gilfoyer, ¿eh? Mis ojos me dan muchos problemas, señor. ¡Oh, cuánto lo siento! ¡Qué lata! ¡Qué lata! Los ojos son muy útiles. Descansan con las gafas. Tengo una cita con el señor Holmes. ¿Volverá pronto? Claro que sí, sin duda que lo hará, señor Wolf. De hecho, ya está aquí. Está usted sentado sobre él. No, no se moleste en levantarse. Cuénteselo todo al doctor Chorlito. No le comprendo. No, claro que no, viejo berrudo. ¿Qué dice usted? Que se le ve el plumero, amigo mío. Gilflower, menudo nombre. Milfow, Wolfow, Wolfow, Idewall, Woldewall. ¡Qué tontería! Hasta un niño se hubiera dado cuenta. Esas gafas oscuras, esa ridícula peluca. Deje de esconderse tras ese estúpido bigote. Le conozco. ¿Watson? ¡Holmes! Querido compañero, se ha superado a sí mismo. Creo que debe excusas al señor Gilflower. Está completamente loco. Pero no es peligroso, se lo aseguro. Mi nombre es Holmes. Sé que su tiempo es oro, pero mi asunto es urgente. Gracias por acudir tan pronto. Tengo entendido que es el mejor especialista en arañas de Londres. Yo no diría tanto, señor. ¿Podría usted identificar este espécimen y decirme algo sobre sus costumbres? Lo han tratado con mucha rudeza. Tiene usted una lupa. Sí, yo... Aquí está Holmes. Lo siento. Veamos, viejo amigo, no se deprima. El juego está en marcha y le voy a necesitar. ¿Lo dice en serio? Naturalmente. Aquí tiene. Extraordinario. ¿Dónde ha encontrado esta criatura? ¿La reconoce? El insecto más letal que se conoce. Es una licosa carnívora. Su hábitat es el curso alto del río Obunga. ¿Su picadura es mortal? Ya lo creo. Su presa favorita es el hombre. Y su veneno, una vez inoculado en la sangre, causa una agonía tan extrema que impulsa a la víctima a la autodestrucción. ¿Su picadura deja alguna huella? Solo sabiendo lo que hay que buscar. Dos pequeñas marcas poco visibles a simple vista. ¿Y su veneno desaparece de la sangre? Por completo. Extraordinario. Dígame, señor, ¿sería posible conseguir en Londres un espécimen vivo de licosa carnívora? Lo dudo. Aguarde, sí, Orway, tal vez. Sí, Matthew Orway en Bedham Villa. Apunte, Watson. Matthew Orway, Bedham Villa, New Road, Chipping Walton. El señor Orway es ligeramente excéntrico. A usted no le importará. Tiene una excelente colección de arañas. Puede decirle que yo le envío. Gracias, señor Gilflower. Ha sido muy amable y de gran ayuda. Es un placer, señor. Soy un ciudadano respetuoso con la ley, siempre dispuesto a ayudar. Buenos días, señor Parson. ¿Watson? No tiene gracia. Es comprensible, Watson. Manos a la obra. Y la guía de ferrocarriles. Aquí está. Vea qué trenes hay a Chipping Walton. Será conveniente una visita a Matthew Orway y sus arañas. Para ver si durante los últimos meses Orway ha vendido alguna licosa carnívora y puede decirnos quién se la llevó.
¿Ha encontrado ese tren a Chipping Walton? Estos malditos trenes arrancan. Se van. Y nunca parecen llegar. Igual que mi caso. Conozco los medios del crimen, el motivo y a la mujer que dirige a los criminales. ¿Es una mujer? Un demonio. Escoge sus víctimas entre gente que está desesperada. Las convence para negociar sus pólizas de seguro con alguno de sus cómplices y luego las mata mediante la licosa carnívora. Increíble. No más que la propia naturaleza, Demesor. La naturaleza le proporciona los medios y nuestra mujer araña los usa. Es increíble. ¿Y no tiene ningún problema al hacer efectivas las pólizas? Nada de eso. A los 2 años, según las leyes inglesas, aparecen los beneficiarios de las víctimas y cobran. Nunca es la misma persona. ¿Está usted seguro? Tanto como de mi nombre. Y sin embargo, no tengo la menor prueba para relacionar a esa mujer con sus crímenes. Me está quitando la luz. Aquí está, Chipping Walton. Llegada. Adelante. Una dama desea verle, señor Holmes. La señorita Spedding. Oh. Hágala pasar. Muy bien. ¿Señor Holmes? Sí, ahora le reconozco por su foto en los periódicos. Me sentí tan aliviada cuando supe que estaba vivo. Es usted muy amable. Me llamo Andrea Spedding. ¿No quiere pasar? Gracias. Mi sobrinito, señor Holmes. ¿Cómo estás, muchacho? Hoy hago de niñera. Estoy seguro de que lo hará excepcionalmente, señorita Spedding. El niño es mudo. Tiene las cuerdas vocales paralizadas. Oh, cuánto lo siento. ¿Se ha hecho un rasguño en la mano? Sí, siempre está trepando a los lugares más insospechados. Corre, cariño, siéntate en aquella silla, sé bueno. Ahí mismo. ¿Qué haces, muchacho? ¿Te confundes? Siéntate. Vaya, qué cuello. Discúlpeme, mi colega el doctor Watson, la señorita Andrea Spedding. ¿Cómo está usted? Es un placer. Señor Holmes, quiero hablarle de un asunto privado. Le aseguro que el doctor Watson es la discreción personificada. ¿Quiere sentarse? Gracias. Dígame, señorita, ¿qué puedo hacer por usted? No sé por dónde empezar. Puede que me hayan armado sin motivo, pero verá, un amigo mío ha desaparecido. ¿Ah, sí? He intentado ponerme en contacto con él y no está en su hotel. No ha dejado ninguna nota. ¿Y se llama? Ragni Singh. Es hindú. Ragni Singh. He oído hablar de él. Oh, señor Holmes. Me temo que no volveré a verlo. Vamos, señorita Spedding. No creo que haya que buscarle demasiado. ¡Mira qué mariposas tan bonitas! Como quieras. Larry, ya está bien. Niño malo, ponte los zapatos y los calcetines. Déjele estar descalzo. A los niños les gusta. ¿No le gusta a usted? ¿A mí qué? ¿Le gustaba ir descalzo? Sí, solía pasear por la hierba húmeda al amanecer. Me llamaban Cerito de Oro. Seguro que era un bebé precioso, Watson. Y dígame, señorita Spedding, ¿por qué le preocupa tanto ese Ragni Singh? Pues verá, dejó su póliza de seguros en garantía para un préstamo. En cuanto descubrí su desaparición, fui al prestamista y redimí la póliza. ¿Por qué? Quise evitar la tentación de que alguien se beneficiara de su muerte. Ha sido muy considerada. Le agradecería que encontrase a Ragni Singh y le devolviera esta póliza con los saludos de una amiga. Lógicamente, le abonaré sus honorarios. Estoy convencido, señorita Spedding, de que usted nunca deja las cosas a medio hacer. Larry, suéltala. Ven aquí. Tiene obsesión con cazar moscas. Si te pone los zapatos y los calcetines, Adrián te dará un caramelo.
Tiene buena mano con los niños. Oh, le sobornó descaradamente. Hoy ya van tres, ¿qué le parece? Caramelos de naranja, le encantan. Toma, y ten cuidado de no mancharte los dedos. Pequeño trasto. Casi cabría en una maleta. ¿Debe ser conveniente para usted? Sí, lo es. ¿Un cigarrillo? Gracias. ¿Qué pitillera tan bonita? Sí que lo es. Me la quedé casi por accidente. No tenía ninguna marca, excepto unas huellas dactilares que la policía no pudo identificar. Quédesela, señorita Spedding. ¿Por qué me la da? Digamos que como trofeo de caza. ¡Qué chocante! Impresionante, ¿verdad? Quedo en deuda con usted, señor Holmes. Larry, no tires el papel al suelo, cariño. Tíralo al fuego, sé buen chico. Vamos, tenemos que irnos. Adiós, doctor Watson. Adiós. Encantada de conocerle. Espero que no haya sido una molestia. En absoluto, es un muchacho encantador. Señor Holmes, hasta que nos volvamos a ver. Que sea pronto. Adiós. Adiós. Hermosa mujer, Holmes. ¿Usted cree? Hey, me recuerda a una enfermera que conocí en el hospital Wilmore. Hermosa muchacha. ¿Qué le parecería si le dijera que es la mujer araña? No le creería. Si lo fuera, tendría por lo menos 8 patas. Esta tos... Vaya impertinencia. ¿Qué, Watson? Traer aquí a ese pobre niño y paseármelo por delante. ¿Qué... ¿Qué hay del tren, Watson? Ese sitio al que vamos. A ver, un hombre. Ese orgullo para algo. Querido amigo, hemos recibido a la señorita Spedding. Una forma diabólicamente astuta de administrar un veneno sin dejar rastro. Sigo sin comprender. Observe, Watson. Esta marca de caramelos tiene 2 envoltorios. Uno de papel cera y el otro de papel plata. La señorita Spedding introdujo entre los dos un polvo letal que pudo costarnos la vida. Todavía puedo oler ese terrible humo. ¿Qué polvo es ese? Redes pedes diabole. En otras palabras, pie del diablo. Un raro veneno vegetal de Centroamérica. ¿Cómo? Ya lo recuerdo. El terror de Collis. Exacto, Watson. Me tomaré una taza de té. Cielos, tenemos suerte de estar vivos aún. ¿Por cuánto tiempo, me pregunto? Matthew Orway, insectos raros y exóticos. Ya hemos llegado, Watson. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hemos llegado a dónde? Estamos a kilómetros de ninguna parte. Supongo que una colección de arañas no sería bienvenida en un vecindario concurrido. Tiene usted razón. Si Orway pudiera identificar a la persona a quien vendió las arañas. ¿Quién es?
¿Qué quieren? ¿Es usted Matthew Orway? No le importa quién soy. ¿Quiénes son ustedes? Me llamo Sherlock Holmes y este es mi amigo, el Dr. Watson. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo sé que son quienes dicen ser? ¿Quién les envía? Adam Gilflower. ¿Por qué no lo han dicho? Ahora mismo bajo. Parece algo asustado, ¿no cree? Sí, no me gusta nada, Watson. Adelante, señor Holmes. Están en la línea de fuego. ¡Rápido! ¿Línea de fuego? La Providencia los ha enviado. Van tras mí. ¿Quiénes? Las personas a las que vendió la licosa carnívora. ¿Cómo lo sabe? Elemental, ¿quién si no iría tras un hombre de su categoría? Señor Holmes, le juro que cuando les vendí esas arañas por primera vez no tenía ni idea de para qué las quería. Le dio lo de los suicidios del pijama. Así es. Y sumando dos y dos se negó a venderles más. Así fue, pero el día que volvieron temí por mi vida. Díganos la verdad. ¿Les vendió más criaturas de esas, Orway? Juro que no, señor Holmes. Tengo abajo todo lo que queda de aquel cargamento. ¿Se lo puedo enseñar? Espero que no les moleste. Hace bastante calor. Las tengo que mantener así. Son criaturas tropicales, ¿saben? Deben estar cómodas. A la misma temperatura que en el lugar de donde proceden. Y humedad. Mucha humedad. Síganme, caballeros, no se asusten. Todo es muy seguro. Bien, aquí es donde guardo a mis preciosas criaturas. ¿Dónde están? En estas jaulas de cristal. Se empañan. Ahí están. Horribles bestias, ¿verdad? Son repugnantes. Pero su veneno es valiosísimo para los médicos. Eso creo. Por aquí. Aquí tengo algunos especímenes de la viuda negra. ¿Ya la conocen? Sí, desde luego. Apuestos diablillos. La hembra de la especie, ¿no? Según dicen, se come al macho. Qué desagradable costumbre. Lo es. Dígame, Orway, ¿tiene algún ejemplar de Mendes flagrante? ¿De qué? Del Mendes flagrante. No, lo siento. Vendí el último ayer mismo, pero puedo conseguirle uno. Un momento, Orway. Creo que tiene una araña en el hombro. ¡Quítemela! ¡Quítemela! Calma, hombre, calma. Aquí está, un perfecto espécimen. ¿Qué hace? Se lo diré. Mendex flagrante significa flagrante embustero en latín. Cuando me dijo que podía conseguirme uno, supe que no era más que un flagrante embustero. Tome Watson, vigílelo. Llamó a esto jaula de cristal. Un experto lo llamaría terrario. Dijo que el veneno de la licosa carnívora era de valor para los médicos. Cualquier científico diría que es valioso para los toxicólogos. Dijo que según dicen, la viuda negra se come al macho. Cualquier técnico lo sabría. Sin duda usted no es Matthew Orway. ¿Quién es? ¿Les gustaría saberlo? ¡Ah! ¡Déjelo, Watson! ¡Esos insectos son letales! ¡Cuidado, Holmes! Sin duda. El pobre hombre lleva muerto algún tiempo. Son astutos. Sabían que era el único eslabón entre ellos y las arañas. Ahora el eslabón está roto. ¿Qué ha encontrado, Holmes? Un libro de notas de Orway. Parece un diario de sus viajes. Fechas, lugares, todos en el África Central. Mire. Obungo, lico, carnid, veneno, inmune, fiel, perro, pequeño. Obungo, licosa, inmune, pequeño, perro, fiel. Parece un acertijo. Perro fiel. ¿El perro de quién, pregunto? No es un perro, Watson. Hay otra palabra delante. Esa palabra empieza con una C y tiene una M en medio.
C-I-M, come perro. No, como un perro, eso es, como un perro. ¿Qué podrá ser? Algo que Orwy tuviera en la selva de África Central. Inmune al veneno de la licosa carnívora. Que era como un perro infiel. ¿Y por qué no un perro? No, un perro no sería inmune, no importa. Continuaremos más tarde, llame a la policía local que se encargue de esto. Sí, voy. No veo ningún teléfono. Mire ahí. No, no hay ninguno. Orwell prefirió la anatomía, por lo que veo. Qué curioso. Le interesaban los invertebrados y no los vertebrados. ¿Por qué el esqueleto de un niño? No es eso. ¿Cómo? No es un niño. ¿Estás seguro? Fíjese en los dientes. No, el esqueleto de un niño normal de este tamaño, de unos 5 o 6 años, sería más grande por la capacidad torácica. Watson, ya lo tengo. ¿Qué tiene? Esa endiablada mujer llevó al niño a Baker Street para apartarme de la pista. ¿Qué pista? Sabía que encontramos una pequeña huella. Quiso hacerme creer que era la de un niño. No le sigo, Holmes. ¿Qué animal es ciego? Un topo, un búho, un murciélago, mire esto. Obungo. Licosa carnívora. Veneno inmune pequeño como un perro, fiel a sus amos. ¿De qué diablos está hablando? Capaz de reptar por minúsculas aberturas, el instrumento para los crímenes de la araña, Watson. Si vuelve a ver que me confío demasiado, creyéndome más listo que Andrea Spedding, susúrreme una palabra. ¿Qué palabra? Pigmeo. Dolly Dumplin, la mujer más gruesa del mundo. No da resultado, amigo. Es como buscar un pigmeo en un pájaro. Paciencia, Watson. De todos los lugares en donde pueda haber un pigmeo, el más probable es una feria. Ahí está, lo encontré. ¿Encontró qué? Eso está cerrado. Eso es lo más significativo de todo. En un lugar donde el espacio es tan caro, una barraca como esa no cerraría un solo día. Por lo tanto, yo diría que lo han cerrado en las últimas 12 horas. Y por buenas razones. Nuestros amigos han levantado el vuelo. Intentan escapar. Entonces puede que se hayan ido ya. No lo creo. Por aquí, no mire atrás. ¿Qué ocurre, Holmes? ¿Qué pasa? No haga preguntas, llame al Strad. Dígale que venga cuanto antes y espéreme en esta caseta. ¿A dónde va? No lo sé bien. Watson, mientras espera, no llame la atención. Intente pasar lo más inadvertido posible. Está bien. Rápido. Jefe, pruebe su suerte con Mussolini, Hirohito o Hitler. A ver qué tal apunta. Escuche cómo suena. Vengan, vengan, damas y caballeros. Gracias. Entren y vean a la gran Wanda, la gitana que lee el futuro. Les dirá todo lo que quieran saber. Adelante, señor, pase, entre y verá, pruebe usted. Y usted, señora, pase. ¿Tiene miedo? No se preocupe, la verdad no le hará ningún daño. Adelante, vean a la gran Wanda. Muñeca de las pequeñas. Sí, señor. Aquí. Gracias. A usted, señor. Pasen, damas y caballeros, vean a Wanda, la gitana que lee el futuro. Adelante, les dirá lo que quieran saber, responderá todas sus preguntas. Vengan, vengan. Deme una muñeca de esas, por favor. Sí, señor. Lo mejor para llevar a casa a los chavales. Seguro que les gustará. Gracias. La gitana que lee el futuro. Vengan, les adivinará el porvenir en un momento. Venga, señor, traiga a su esposa. ¿Les da miedo, la verdad? No teman. Vengan, entren y conozcan su futuro. Vengan, vengan, damas y caballeros. Entren y vean a la gran Wanda, la gitana que lee el futuro. Les dirá todo lo que su futuro quiera, está en sus manos, señor. ¡Qué suerte! Por aquí, por favor. Por este pasillo hasta la puerta del fondo. Gracias. Va para allá. ¡Ah!
Adelante, señor Holmes. No sé qué ve ahí fuera, hay corriente. Sentiría que cogiera un catarro y muriera de muerte natural. Eso frustraría los fines de la injusticia. Como puede ver, le esperábamos. Evidente, pero ¿por qué pensaron que vendría solo? Su, en cierto modo, exagerado sentido del drama, señor Holmes. ¿Oh? Sí. Si le permitíamos seguirnos con facilidad, cabía la posibilidad de que trajera refuerzos. Así que tomé medidas para que todo fuera más dramático. Melodramático es la palabra. Lo de las muñecas ha sido excesivo. Sí, pero le intrigó. Y le ha traído aquí, solo. Es una mujer muy inteligente, señorita Spedding. Elemental, mi querido Holmes. Por otra parte, si no hubiera venido solo, no hubiese podido entrar y usted habría huido. Una buena idea, se mire como se mire. Al contrario, sería una pesadez tener que pasar el resto de mi vida mirando atrás a ver si me seguían. Así que decidió dejarme alcanzarla. Exacto. Uno de los dos debía ser eliminado. No me fue difícil elegir. Señorita Spedding, me resulta difícil comprender que alguien tan inteligente como para usar la licosa carnívora y a esa criatura de la maleta y con la intención de matar se conforme con algo tan corriente como una bala. Aunque el hecho de utilizar la parte trasera de una caseta de tiro demuestra cierta imaginación. Gracias. En realidad, no será tan vulgar, se lo aseguro. Lo complicado era liquidarle sin que yo pareciera tener nada que ver. Un problema interesante. Al que sin duda ha encontrado solución. Naturalmente. La inspiración adecuada, señor Holmes. Dejaremos que el público británico sea su ejecutor. Ingenioso, ¿no? Ingenioso, pero no inspirado. Si me lo permite, carece de su toque personal. Marinero. Siempre con sus espérenme aquí y espérenme allá. ¿Dónde? ¿Dónde está ahora? Pero si lo sé, dijo, espéreme aquí, en esa caseta de tiro. Y que pasar inadvertido. ¿Inadvertido? Oh. Inadvertido, Lestrade. No es medio tonto. Andrea, el doctor Watson y Lestrade están ahí fuera. ¡Qué suerte! La perfecta ironía. El toque personal que faltaba, según usted. Tal vez el doctor Watson sea su ejecutor. Páralo, marinero. ¡Prueben su puntería, señores! ¡Anímense a competir! ¿Qué le dice, doctor? Mientras esperamos... Querido compañero, soy uno de los mejores tiradores de fusil de Inglaterra. ¿Las lianas están quietas? Tranquilo, abuelo, no se excite. Un pequeño problema mecánico. Es que no se puede disparar a un pájaro posado, ¿verdad? No. Retira el gong. Al quitar este plato metálico, no habrá nada que impida la bala ir directa a su corazón. Si no le importa, señor Holmes. Esperaremos enfrente hasta ver que todo ha terminado. Radlick, no olvides la maleta. Marinero, ponlo en marcha. Vendrá. No sirve de nada darlo contras. A ver si acierta Hitler la próxima vez.
Elemental, señorita Speedy. Coloqué de nuevo el gong. ¡Que nadie se mueva! Traiga a sus hombres, Lestrade. ¡Adelante, muchachos! Sargento, tenga cuidado con esa maleta. Hay una prueba importante dentro y está viva. Descuide, señor. Lo tendré. No es necesario, Lestrade. No se resistirá. Gracias, señor Holmes. Oiga, Holmes, ¿dónde he estado tanto tiempo? Dando vueltas y más vueltas en círculo. ¿En círculo? Pero no puse el corazón en ello. Una mujer notable. Audaz y letal como sus arañas. ¿Audaz? Estúpida, diría yo. Intentar un asesinato en un lugar como este, con tanta gente alrededor. Se equivoca, compañero. En un sitio aislado, un grito de socorro o un tiro es fácil que atraiga la atención de algún testigo accidental. Pero en un lugar como este, las personas quieren disfrutar y rechazan instintivamente cualquier cosa que no les afecte directamente. Sí, Watson. La señorita Spedding se merece gratitud por haber elegido el lugar del mundo más indicado para mi muerte. ¿Eh? ¿Y cuál es? En medio de la multitud.